Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Nos escucha? Sí, le escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ok, excelente. Bueno, vamos a comenzar por acá con asistencia, ¿verdad? Recuerden que la idea es estar puntual, ¿verdad? Y saben del compromiso, ¿verdad? Que hay con los compañeros, ¿verdad? Ahorita se van incorporando y la idea es comenzar, ¿sí? Comienzo con asistencia por acá. Adriana Mabel Elías Granados. Alex Walter Ponce Barahona. Presente. Alicia Lisset Elías Cubías. Alison Noemí Bermúdez Benítez. Andrea Irene Orellana Vázquez. Carmen Elena Catota Quintana. Okay. Daniela Paola Contreras Alfaro. Erika Lisset Meléndez Valladares. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Ok, Erika. Jairo Miguel Chamul Flores. Presente. Okay. Jorge Armando Solórzano Guardado. Okay. José Enríquez Campos Castro. Presente, presente, buenas noches. Buenas noches. Permítanme, solo programa por aquí. Ok, Jocelyn Karina Montano Amaya. Ok. Buenas Buenas noches, presente. noches, compañera. Catherine Celeste Contreras Contreras. Kelly Natalie Medrano Crespín. Buenas noches, presente. Buenas noches. Kimberly Clarice Gavidia. Presente. Ok. Liliana Vanessa Alfaro Areníbal. Marixenia Rosario Córdoba. Buenas noches, compañera. Ok, por acá está presente. Marvin Ramón Ramírez Alas. Mónica Daniela Reyes Portillo. Presente. Okay. Rocío Dalí Ramírez Lemus. Sandra Estela Méndez. Silvia Carolina Martín. Verónica Raquel Rojas. Presente. Okay. Wendy Araceli Hernández. Buenas noches, presente. Ok. Bueno, para todos, muy buenas noches. Espero que estén bien. Espero que hayan disfrutado, ¿verdad? Este día, ¿verdad? Ahora pues tenemos una sesión de clase bastante interesante, ¿verdad? Para continuar ahí con los procesos, con los términos, con los fundamentos que nos van a ayudar a dominar, a manejar, a planificar de una mejor manera nuestra estrategia digital, ¿sí? Entonces, en la clase de ahora, ¿verdad? Vamos a abordar algunos conceptos, buenas prácticas, elementos para transmitir un conocimiento sólido, ¿sí? Un conocimiento que nos ayude a diferenciarnos en el mercado digital y esto es posible gracias a las aplicaciones como Instagram, ¿sí? Recuerden que las aplicaciones móviles son una herramienta, son un canal, son una forma de hacer negocios y nosotros tenemos que aprovechar ese gran potencial que tienen, ese gran canal de adquisición de clientes que ahora pues es una moda, ¿sí? El día de ayer, compañera Katherine Contreras, ¿qué estuvimos hablando? Si se recuerda,
Vamos a hacer una pequeña síntesis antes de iniciar. Hola, compañera Catherine Contreras, ¿se encuentra por ahí? ¿Puede activar su micrófono, por favor? Ok, compañera Verónica Raquel, ¿se encuentra por ahí? Buenas Sí, buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer, si se recuerda? El día de ayer estuvimos hablando acerca de los hashtags, que son palabras focalizadas dentro de un mensaje. También estuvimos hablando de los emojis, que son para, nos permiten transmitir emociones y al mismo tiempo despertar emociones entre nuestro público. Hablamos también al final sobre la ventaja injusta, que es un elemento de diferenciación para una empresa, algo que permite que la competencia, o sea, no, que algo que lo tiene la competencia y que nosotros sí. Ajá, correcto. Entonces, hay un dicho que dice, ¿verdad? Diciendo y haciendo, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes, ¿verdad?, tengan muy en cuenta que lo que les estamos brindando es un camino. Lo que estamos brindándole es un posible canal de adquisición de clientes que ustedes tienen que vivir su propia experiencia, ¿sí? No tienen que decir, ay, qué bonito lo que dice el profesor. Ah, yo creo que eso me va a funcionar porque son suposiciones, ¿sí? Entonces tenemos que ser personas, estudiantes, colaboradores, profesionales, de hecho, ¿sí? Vivir de la realidad, que en este caso, ¿verdad? Es la parte digital, ¿sí? Entonces, la idea, como les digo, es que ustedes lo vayan practicando, incluso ustedes pueden hacer sus ediciones con la aplicación ChatGPT, que es el algoritmo que le llamo el señor infinito, porque da muchas posibilidades, da muchas posibilidades de hacer dinero y negocios, pero si nosotros o sea, tenemos que ponernos las pilas. Recuerden que estos videos van a estar en la plataforma de educativa y también en YouTube, ¿sí? Para que usted lo vuelva a repasar, lo vuelva a retomar y los esté analizando con el propósito de mejorar por causa y efecto, ¿ok? Bueno, el tema de ahora, ¿verdad? Estamos en la unidad número 2, diseño visual y creatividad, y diseño de plantillas y fondos para mejorar la coherencia visual, ¿sí? Entonces, me voy por acá, voy a buscar lo que es la segunda unidad, y estamos por acá, ¿verdad? Permítame, acá esta fue la clase de ayer de las emociones, los GIF que activan procesos químicos energéticos en nuestro interior y hacen pues que despertemos, ¿verdad? Emociones y también humanizamos marcas, ¿sí? Vaya. Entonces, en la parte de diseño, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? En la parte de marketing, en la parte de publicidad, incluso hoy miraba un microlearning, un condensado en un video decía, una cosa es hacer publicidad y otra cosa es vivir del negocio de la publicidad, ¿sí? Escuchen esa afirmación, vivir del negocio de la publicidad o sea, es una constante, es un constante testeo de prueba y error, hipótesis, experimentación, validación, reajuste de hipótesis. Entonces, todos pueden hacer publicidad, ¿sí? Todos son creativos, todos son inteligentes, todos tienen sabiduría. Una cosa, dicen algunos maestros publicistas, el conocimiento es lo que yo les estoy transmitiendo, ¿sí? La sabiduría es vivir su propia experiencia, ¿sí? Entonces, si usted no vive su propia experiencia en la parte de lo que es las Instagram Stories vendiendo, entonces usted va a decir, ah, esto no funciona, esto me sirve de esta manera, esto es distinto. Entonces, cuando nosotros combinamos los fundamentos, los principios, la teoría en la práctica, se vuelve algo increíble, ¿sí? Se vuelve algo que ustedes van a poder monetizar, ¿sí? Se recuerdan que en una clase les decía, tenemos que buscar modelos de monetización. Tenemos que buscar los planes de negocio complementados con analítica empresarial, pensar en variables cualitativas,
cuantitativas y ustedes han de estar pensando, ay, es que el profe solo tecnicismo nos habla y yo nunca voy a aprender tecnicismo. Es sencillo, es como si se lo explicaran a un niño. Una variable es algo que aumenta y disminuye. Entonces, la variable cualitativa me refiero a texto, así como está sombreado ahorita por acá, a un texto, ¿ok? Y cuando me refiero a cuantitativo, me refiero a un número, ¿sí? Esa es la definición, en verdad, porque en la parte digital van a escuchar algunos tecnicismos, entonces tienen que empezar en categorías, en ordenar información, ¿sí? Entonces, pero para que nosotros vivamos del negocio de la publicidad digital, ¿sí? Eso tenemos que practicarlo todos los días, hacer prueba y error y van a ir ajustando su estrategia. En Japón le llaman esto los círculos de refinamiento de calidad, ¿sí? Entonces, yo le llamo a esto pues la célula de innovación, es que estar constantemente evolucionando, probando, reafirmando, refinando, ajustando el engranaje de ese encadenamiento productivo y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá dice, ¿verdad? La identidad visual, ¿sí? Compañera Verónica, desde su punto de vista, su experiencia, su sabiduría, ¿usted qué entiende o qué comprende por identidad visual, verdad, para su emprendimiento o negocio? Considero que es utilizar un recurso que me permita posicionarme o que a la vista de los usuarios ellos puedan comprender de qué se trata mi negocio, ya sea un logo. Creería yo que eso podría ser parte de la identidad visual como el inicio de todo, porque habría que hacer como un manual de marca acerca de nuestra identidad y poder así Sí. reflejarlo en nuestras redes o donde nos queramos posicionar, ya sea en las redes, sitio web. Ok, entonces, cuando hablamos de identidad visual, estamos hablando de una huella que se va a guardar en nuestra mente o en nuestras mentes, ¿verdad? Que son como USBs que tenemos nosotros, ¿verdad? Donde almacenamos información, ¿verdad? Y esa huella va a decir, ah, yo voy a recordar al profesor. Verónica, ¿por qué cree que puede recordar al profesor del curso de Instagram? Dígame una huella que usted ya tenga bastante preconcebida o lo haya percibido. ¿Qué huella sería si ocupamos los cinco sentidos? Nos ha mostrado diferentes teorías de diferentes personas que saben acerca de marketing. Ajá, pero una huella visual. ¿Qué se grabaría? Su movimiento de manos al hablar. Ajá, esa es una huella, es parte de la identidad de mi marca, en este caso. ¿Qué más? Principalmente esas serían sus expresiones. Ajá, correcto. Entonces, las expresiones, eso ya, yo estoy seguro que ya se lo grabaron. Otra cosa serían o sea, los movimientos, ¿verdad? Yo soy bastante dinámico, entonces eso hace que no se aburran también la parte del outfit, ¿sí? Yo ocupo un outfit bien extravagante, dicen algunos, ¿verdad? Pero es parte de mi identidad porque, o sea, trabajo con emprendedores, con jóvenes, entonces no soy más de lo mismo, les digo, sino que ando en la jugada, les digo, incluso cuando estaba aprendiendo publicidad, pues, o sea, aprendí a hacer de todo, ¿verdad? Y de joven, ¿verdad? Jugaba a básquet, hacía deportes, me metí a karate, me metí a bailar break, hice un montón de cosas, hice carrera de DJ y un montón de cosas. Entonces, soy de esa generación, ¿verdad? Digamos. Entonces, por eso me gusta cómo y marcar mi identidad de marca relacionado a eso, ¿sí? Pero acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo primero. O la recomendación es que cada uno de ustedes, si son emprendedores, son freelance, son colaboradores de una entidad pública, privada, trabajan para alguna organización no gubernamental, entonces hay un concepto que es el manual de marca, ¿sí? El manual de marca es como una estructura visual, ¿sí? Una estructura o ciertas reglas de que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?
Otros le llaman brand boot, ¿verdad? ¿Sí? El brand boot, ¿sí? Entonces, el brand boot es casi lo mismo, ¿verdad? Solo que en diferente, ¿verdad? Escenario, ¿verdad? Pero, entonces, cuando nosotros hacemos marketing, voy a colocar aquí un ejemplo de brand boot, ¿verdad? Manual de marca, vamos a ver. Oh, permítanme, no, brand boot, marca, país, El Salvador, punto PDF, ¿sí? Porque la identidad de marca está relacionada a esto, ¿sí? Entonces, si yo no defino, por ejemplo, mis colores, mi tipografía o mi tipo de letra, no sé, o sea, yo no voy a, o sea, no voy a transmitir un concepto sólido al epicentro de comercio local o global, ¿sí? Para que las personas lo recuerden, entonces tiene que haber una pequeña planificación, una identidad de marca de una manera que diga, ah, el profe, ah, el que se vestía igual como el de la película, ¿verdad? Ah, el profe, el que hacía expresiones, ¿verdad? Bastante significativas. Entonces, cuando nosotros acumulamos diferentes registros, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, la gente ya se hace una huella en nuestra mente consciente, inconsciente, así como decía Gerald Sadman, ¿verdad? Que las decisiones de compra se ganan o son parte del 95, 85% de las decisiones son inconscientes, ¿sí? Entonces, acá, vamos a ver si me carga lo que es el manual o el manual de marca, ¿sí? De la marca país. Esta marca, ¿verdad? Hace varios años la lanzaron, ¿verdad? Solo que acá me dice que una previsualización, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Acá aparece, ¿verdad? Aquí creo que me está diciendo que me registre, pero acá está el manual de marca. Mira, aquí está la introducción, ¿verdad? Solo que no puedo acercarlo, ¿verdad? No me permite, pero ya voy a colocar otro ejemplo, ¿sí? Pero vamos a poner un ejemplo, ¿sí? De una marca famosa. Vamos a poner Brand Boot Tesla. Porque quiero que miren cómo ustedes pueden ordenar esto, ¿sí? Y la inversión que pueden hacer, pues les pueden cobrar $20, $25, pero muchas personas dicen, no, ¿y yo para qué voy a invertir en mi manual de marca si yo, o sea, solo soy influencer, yo solo quiero vender una vez por internet? Y yo les doy la recomendación, les doy la sugerencia que vender no es un proceso, o sea, tenemos que construir. Nuestra marca es nuestro activo digital, es nuestro maquinita de hacer dinero, ¿sí? Si su marca no la tiene definida, va a ser bien complicado, ¿ok? Visualiza mi pantalla. Sí, Ok. se mira. Entonces, acá les estoy enseñando, ¿verdad? Por ejemplo, permítanme, les estoy enseñando la identidad visual de Tesla, que es una empresa, ¿verdad? Que va a trabajar con energías renovables o con movilidad eléctrica y todo eso, ¿verdad? Entonces, si usted mira, acá tenemos un pequeño índice, permítanme. Tenemos un pequeño índice, luego acá la introducción de qué va el manual, aquí un poco la historia quizás de Tesla, ¿verdad? Etcétera. Acá está, por ejemplo, el logo, ¿verdad? Por ejemplo, hay logos que no se pueden ver o son compatibles con fondos claros, con fondos bastante distintos. Entonces, acá ponemos o definimos las reglas claras, ¿verdad? De cómo queremos que se mire nuestra marca. Entonces, cuando yo contrate a un freelance, contrate a un diseñador gráfico, le voy a mandar este manual y el diseñador tiene que respetar o tener sus argumentos bien fundamentados en eso, ¿sí? Entonces, luego, acá está también, ¿verdad? La identidad visual, ¿verdad? Identity visual, Tesla, entonces acá igual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otro punto importante en la identidad visual, ¿verdad? Así como estamos, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Hablando, es eso, ¿sí? Entonces, acá da también, ¿verdad? Cómo tenemos que manejar, ¿verdad? El logo, ¿verdad? O manejarlo en la parte de diseño, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hay otro punto importante, ¿verdad? Que eso va relacionado, va por ejemplo acá, dice que estos son los usos no permitidos o que no son adecuados. Recuerden que si usted quiere vender por Instagram Stories, tenemos que por lo menos dibujar o entender la marca, ¿sí? La marca es nuestra
identidad visual, lo que yo quiero transmitir al mundo, ¿sí? Entonces, para que a mí me reconozcan entre 1000 influencers, entre 1000 empresas, 1000 vendedores, yo tengo que hacer las cosas diferentes, ¿sí? Entonces, hay una técnica en marketing que es la estrategia inversa, ¿sí? Si la marca que ella está usando negro, usted ocupe lo contrario de negro, ¿verdad? Si está ocupando un color fosforescente, usted ocupe un color diferente o complementario. Si está ocupando un gradiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá está hablando del tipo de letra. Mire, está ocupando el Bética, Gotham, Arial. Entonces, acá todo esto, como les digo, se lo va a hacer la identidad visual un freelance o un diseñador gráfico, ¿sí? Incluso aquí en El Salvador, tengo entendido que los CDMIP, ¿verdad? Las universidades tienen CDMIP y les pueden ayudar hasta cierto punto, hasta a veces gratuito, la asesoría para hacer su brand build de una manera estratégica y optimizar costos, ¿ok? Bueno, acá está otro punto, ¿sí? Hay dos formas o dos caminos para hacer una identidad visual. Número uno es a través de la aplicación Canva. Pueden ocupar Canva para hacer sus pósteres, sí, pero el detalle de Canva es que usted solo va a seguir una plantilla. Entonces, la identidad visual, ¿verdad? Le puede servir si usted tiene pocos recursos, si usted tiene la voluntad y tiene la creatividad, puede ocupar al principio Canva, ¿sí? Pero cuando vamos evolucionando, cuando nuestra marca va creciendo en tiempo y forma, así como dice, ¿verdad? Evolucionar en tiempo y forma, nosotros tenemos que definir una arquitectura visual, tenemos que definir un tipo de letra, ¿sí? Compañera Liliana se encuentra por ahí. Buenas noches. Oh, hola, compañera, sí. Ok. Compañera Kelly, Natalia, se encuentra por ahí. Puede activar su micrófono para que nos ayude con Sí, la. claro. Dígame. Vale. Entonces, si usted está invirtiendo en un emprendimiento, ¿verdad? ¿De qué es su emprendimiento, negocio, proyecto o trabajo, compañera? Ah, por el momento estamos trabajando en ese emprendimiento que tiene que ver con semillas mixtas y granola casera. Ok. Entonces, si usted quiere lanzar, por ejemplo, un nuevo producto, ¿cree que sería una buena opción ocupar Canvas o mandarlo a diseñar el póster con un diseñador profesional o un editor? Pues si estoy iniciando, como usted menciona, no se tienen los recursos para poder pagarle a alguien más, creo que podría utilizar la herramienta de Canva en un inicio. Correcto. Pero a medida se va posicionando la marca y se va dando a conocer con otras personas, entonces sí ya puedo ir pensando en una persona que sea profesional y esté dedicada específicamente a esta área, para que pueda ser mejor presentado al público y poder hacer mayores ventas. Ok, excelente. Gracias, compañera. Entonces, Con gusto. así como decía la compañera, entonces, si nosotros no tenemos los recursos financieros, si nosotros estamos limitados con el presupuesto, ocupen Canva, ¿sí? O sea, no se compliquen la vida. O sea, a veces en las empresas, en las iniciativas, negocios o proyectos, empiecen con lo que pueden, ¿sí? Y en el camino ustedes van a ir mejorando. En el camino usted va a decir, llegó el momento de evolucionar, ¿verdad? Llegó el momento de cambiar la perspectiva de este negocio. Llegó el momento de hacerlo profesional, ¿sí? Al principio, como les digo, ¿verdad? Usted puede vender, o sea, sin logo, hasta sin, o sea, puede vender productos sin identidad visual, a picapollo, así, ¿verdad? Pero si usted quiere mejorar, quiere llegar a un público especializado, llegar a un público objetivo, entonces no va a poder
O sea, no va a poder sobresalir en el mercado si usted no define su marca, ¿sí? Recuerden que tenemos dos activos digitales, su marca personal y su marca de empresa o emprendimiento corporativo, ¿sí? Entonces, entender eso a ustedes, o sea, ustedes tienen que invertir en su marca digital o su clon digital, dicen algunos publicistas, pero también tiene que invertir en su negocio o proyecto personal, proyecto de vida, porque eso le va a dar una nueva perspicacia, una nueva creatividad, ¿ok? Entonces, permítame, voy a proyectar mi teléfono porque quiero Licenciado, mostrar. Dígame, ¿en qué le puedo servir, compañero? buenas noches. Fíjese que con mi pareja nos conectamos a las 7:30, un poquito tarde por el tráfico. Ah, ok, no hay problema. Su nombre para la lista, compañero. Ay, disculpe. Ileana Bermúdez y Marvin Ramírez. Vaya, no hay Te problema. pusimos en el chat. Sí, no se Gracias. preocupe. Excelente. Bueno, como les decía, ¿verdad? Ahorita voy a proyectar el teléfono, permítanme, solo estoy cargando aquí los scripts para correrlo. Permítanme. Y vamos a hacer el análisis de una marca, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo les he dicho que si estamos solo teoría, ¿verdad? Nos vamos a aburrir, ¿verdad? Y vamos a decir, no, es que la clase, o sea, ya me dormí, ¿verdad? ¿Sí? Así que vale. Entonces, las marcas, recuerden que una marca para ser relevante, nos vamos acá al scroll de noticias, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes dicen, no es scroll de noticias, perdón, el scroll de las historias, ¿verdad? O story, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver las marcas que son relevantes. Por ejemplo, esta marca, miren, esta marca incluso yo conozco a los fundadores, ¿verdad? Un amigo de la universidad, ¿verdad? De Tate. Y esa marca vamos a visualizar, ¿verdad? Vamos a entrar a su perfil, ¿verdad? Y vamos a ver por qué nos llama la atención esta marca, ¿sí? Permítanme. Ok. Visualiza mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí. Se mira. Ok. Entonces, compañera Verónica, ¿por qué cree que esta marca, o sea, llama la atención? ¿Qué cree que es su factor diferencial en el mercado colaborativo de la web 2 o la web 3? ¿Por qué cree que llama la atención? Tate. Utiliza un color llamativo e imágenes bastante modernas. Correcto. Entonces, si ustedes miran, ese color no es, o sea, sí existe en el mercado, pero yo no le he visto a otra marca. Les soy sincero. Entonces, y su arquitectura visual, vamos a ver. Permítanme. Entonces, su logo, permítanme. Quiero ver. Ahí está el logo, miren. Lo visualiza, miren. Quiero ver si puedo acercar, no puedo. Entonces, su tipografía, ¿qué tiene su tipografía, compañera Verónica? ¿Qué lo hace diferente? ¿O lo hace distinto? Es normal, vean. Para mí es minimalista y es simple, pero es muy clara. Correcto, correcto, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, dice la compañera que es amigable, ¿sí? Entonces, y mira, vaya, la paleta de colores en el manual dice que tenemos que saber qué es la paleta de colores y qué mejor manera de, esta es una startup o una empresa tecnológica que está interesante, ¿sí? Si ustedes miran, vean. La paleta de colores lleva negros, así a simple vista, sin ver su manual de marca, lleva negro, este otro color, amarillo, y visualice, miren. Está bien simple, parece como si una historieta están contando. Esa percepción me da, ¿verdad? Solo me recuerdo de Spider-Man, ¿sí? Y si ustedes visualizan, vamos a ir visualizando, ¿verdad? Su arquitectura de elementos, ¿verdad? Semiótica. Por ejemplo, mira, acá están ocupando, ¿verdad? Vamos a ver el logo, ¿dónde está el logo de Tate? Si usted visualiza acá, está ocupando un fondo negro, mire, está combinado. Entonces, la paleta de colores, o sea, se mira bonito, sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver por acá. Este es un meme, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Dice money, 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 ¿verdad? Bitcoin, billuyo, dólares. Entonces, aquí están haciendo un chiste, ¿verdad? Se recuerdan que en una clase hablábamos del humor, ¿verdad? Un humor controlado, ¿verdad? No un humor así, ¿verdad? Bien. Sobresaliente, ¿sí? Vamos a ver otra publicidad por acá. Vamos a ver esto. Dice par de zapatos a $1. A la par,
con Tate, dice. Entonces, esta es una forma de hacer publicidad. Si ustedes miran, acá, no sé si visualizan, ¿verdad? Pero ahí está combinando la paleta de colores, ¿verdad? Con un fondo amarillo, ¿verdad? Se mira bonito, súper chivo. Ahora vamos a ver acá. Y miren acá, este es un gradiente, no degradado, iba a decir. Es un gradiente, miren. Entonces, esa es una tendencia de colores súper buena, incluso yo la recomiendo. A mí me encantan los gradientes, ¿verdad? Y está de moda, ¿verdad? También los colores pastel, ¿verdad? O los colores suaves, ¿sí? Ahora, vamos a cambiar de marca, ¿sí? Vamos a ver, perdón, vamos a ver antes esta, ¿verdad? Este es un meme, dice, pagos rápidos y pagos seguros, ¿verdad? Y un gatito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Es una marca dinámica, es una marca bastante, o sea, bastante juvenil, es una marca que ocupa colores llamativos. Y ahora vamos a cambiar, vamos a buscar otra marca, una marca de una empresa, vamos a buscar startup. Vamos a ver por acá, permítanme. El Mercadito, ¿sí? Esta es una organización, ¿verdad? Bastante reconocida y permítanme, permítanme. Me entro al Mercadito, vamos a ver. Ok. Está cargando, visualizan pantalla, ¿sí? Hola. Sí, visual. Ok. Entonces, si ven acá, ¿verdad? El Mercadito es una organización, tengo entendido, sin fines de lucro, que apoyan las empresas, ¿verdad? También dice Estela que la tipografía es relajada, nombre corto, estrategia de marketing para que lo recuerde el cliente. Pero quiero mostrarles dónde juegan con los colores, ¿verdad? Un póster quiero buscar, permítanme. Vaya, permítanme. No tienen póster acá esta marca. Vaya. Si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá la tipografía, ¿verdad? La tipografía que se recomienda para póster es que no tiene que llevar ganchos. Sin serifa, le llamamos a eso. Los ganchos, eso es como un ruido visual, ¿sí? Contamina lo visual, sí. Lo más recomendable es eso. Pero, como les digo, cada quien, ¿verdad? Para los gustos, los colores, ¿verdad? Si ustedes visualizan, aquí están ocupando un color un poquito amarillo, como un tipo gradiente, tengo entendido. Y aquí están ocupando rojo, miren, un fondo rojo. Vamos a ver, miren. Ahí están ocupando, ahí combina un fondo rojo, ¿verdad? ¿Sí? Con la tipografía o las letras. Vamos a ver acá si está la marca. No, no está acá. Vaya, vamos a ver otra marca, ¿sí? Otra marca de otro país. Vamos a buscar por acá en las noticias. Vamos a ver ruta. Vamos a ver. Ruta N, vamos a buscar. Este es un centro de innovación bastante súper bueno que está en otro país, ¿verdad? Sí. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, entonces, y yo recomiendo, ¿sí? Ahorita están de aniversario, entonces, esta marca a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta en el buen sentido de la palabra que es una marca que la están reinventando, ¿sí? Vamos a ver el chat que dicen por acá. Examine mi Instagram, dice. Mándelo, compañera. No sé cómo lo encontramos. Active su micrófono, dice, si gusta. Pero voy a analizar esta antes, ¿sí? Ahorita se lo mando, es Alice Skin. Vaya, mándeme su usuario para ubicarla rapidito o la Ahorita. URL, por favor. Vaya, como les digo, entonces acá esta marca, miren, está dando como una tipo de arquitectura, ¿verdad? Algo bien como un geolífico, entonces Gracias. está súper. Vaya. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, acá la paleta de colores están ocupando un color, estos colores pastel, ¿verdad? ¿Sí? Amarillo, este anaranjado, ¿verdad? ¿Sí? Visualicen eso, o sea, la percepción que agarra. Y miren, y las marcas, ¿verdad? Acá, esas son marcas aliadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a mí me encanta este concepto, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Si sí, la paleta de colores, vamos a ver cómo juegan con la marca. Vamos a ver acá, ¿sí? En un fondo, en un fondo, ¿verdad? Acá están jugando, ¿verdad? ¿Sí? Estas son como las marcas patrocinadoras, pero Ruta N, ¿verdad? Miren, o sea, en fondo, o sea, con un blanco, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a ver un póster, ¿verdad? Miren acá,
Esto es lo que yo les digo. Las marcas que son dinámicas se ganan la percepción. Recuerden que en una clase les decía, la nueva moneda digital es tener la atención de la gente. Y estas personas saben cómo captar la atención de los jóvenes, de los estudiantes, de las personas emprendedoras, porque juegan con todos los colores. Miren, ya vimos morado que tiene ahí, ¿verdad? La última versión. Vamos a ver por acá. Permítame, vamos a ver aquí un póster. Permítame. No, está por acá. Permítame, vaya, vale, visualicen acá. Acá miren la marca, cómo juegan, ¿verdad? Solo que sea un poquito pixeleado por internet. Pero si ustedes visualizan, son dinámicos, ¿sí? Entonces, este tipo de marcas, como les digo, o sea, son súper bonitas, interesantes y tienen una gran credibilidad en el mercado porque comunican sus mensajes, ¿verdad? ¿Sí? Y para mí es un ejemplo a seguir, ¿sí? Y esto, pues, igual es una pequeña recomendación. Vamos a ver este último póster. Miren, si ustedes visualizan la arquitectura visual, ¿verdad? O sea, el diseño se mira limpio, vamos a ver, ¿sí? Si mira a la izquierda y derecha, hay simetría, hay márgenes, ¿verdad? ¿Sí? Y miren acá, la marca la juegan como en versión gris, ¿verdad? ¿Sí? Y los colores, ¿verdad? Vamos a ver. Miren acá, estábamos así, ¿verdad? Flash. ¿Sí? Pasó a blanco, miren. Entonces la percepción, la atención se mantiene, ¿verdad? De la gente. Vamos a ver acá, ¿sí? Ahora voy a proyectar, permítanme. Dice Alice Skin Hair. Vamos a ver, permítanme. Ya lo busco, compañera. Vamos a ver, Alice Skin. Este es, compañero, correcto. Sí, ese es el del monograma. Ok, entonces, lo que yo visualizo, ¿verdad? Esta, creo, ¿qué tipo de flor es la que ocupa, compañera? En su logo. Una flor de loto. Ah, la flor de la India, correcto, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? La compañera, ¿verdad? ¿Usted hizo el logo o lo contrató, compañero? No, fíjese que gracias a una capacitación en la que participé, me gané un rebranding de la marca porque antes tenía un logo que me habían hecho en Conamipe, pero tenía muchos colores. Entonces, lo que Okay. usted estaba explicando, que el tener muchos colores a veces se pierde, entonces me lo volvieron Sí. a hacer. Okay. Excelente. Entonces, si ustedes, vaya, ¿qué significa cada puntito de esos? Si me cuentas la historia. Fíjese que, ajá, es cómo nació la empresa realmente. Y la flor de loto simboliza eso, que una flor de loto pues renace en cualquier parte, bueno, no en cualquier parte, pero sí en las partes más fangosas y en las partes más adversas. Ok, está bonito el concepto. Vaya, por ejemplo, si usted visualiza, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Yo le recomiendo que use, o sea, use iconos, ¿sí? Acá, Ah, ¿verdad? Acá, por ejemplo, iconos, ¿sí? okay. O sea, puede ocupar un icono, por ejemplo, productos, puede poner Exacto. las siluetas o iconos en blanco, por ejemplo. Ah, okay. Entonces, acá, eso es el detalle, ¿verdad? Si usted visualiza, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Están jugando con los colores, ¿verdad? Por ejemplo, esto se mira súper chivo, ¿verdad? El orden que le ha dado a los elementos. Entonces, ahora pues está más de moda, ¿verdad? Como les digo, la estrategia es un 50%, un 50% digital, o perdón, un 50% audio y otro por audiovisual, perdón, y un 50% visual, ¿sí? Entonces, para Sí. captar la atención, yo recomiendo que combinen esas dos cosas, ¿sí? Los videos son importantes, pero también jueguen con los colores, ¿sí? Para que gane la atención de la gente y diga, ah, qué bonito. Entonces, las personas recuerden que la atención es corta, de microsegundo, segundo, ¿sí? Sí. Entonces, yo combinaría eso, compañero. Vamos a ver lo en la foto, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver por acá. Vaya, entonces, estas bambú son naturales, ¿verdad? O son artificiales. No, fíjese que eso yo lo hice en Canva realmente. Esas son fotos que yo hice Ah, en Canva, pero las que usted okay. ve más arriba, hay una del kit completo que está como en naranja, es un tono, no sé, bien raro, como un tornasol. Esas sí me las Ajá. hicieron.
Pero esa yo he ido jugando con Canva, porque pues por el momento no tenía hasta este mes que he hecho la inversión de pagarle a a una persona que me va a manejar las redes y la publicidad y todo eso. Entonces, la recomendación, vea, por ejemplo, así como miro la marca, usted ya necesita de, o sea, darle un toque profesional, compañera, ¿sí? Sí, cabrón. Entonces, yo le recomiendo que invierta en un brand boot. Si usted no tiene diseñadoras, tal vez le podemos recomendar alguna, ¿verdad? Para que le ayude, pero el punto es ese, que, o sea, ahorita ya usted está en la fase de profesionalizar su emprendimiento y su Sí. negocio, ¿sí? Entonces, es de invertir en el brand book, definir los colores, ¿verdad? Los colores bases, la tipografía. Entonces, eso le va a dar como otra vistosidad más potente, ¿sí? Entonces, de ahí la otra recomendación, ¿verdad? Por Esas que ve ejemplo. ahí usted son ya los anteriores, ¿verdad? Lo que, como lo que me había hecho con Conamipe, y si se va más abajo, es como nació la marca, o sea, es como yo empecé. Sí, y le felicito, o sea, aquí usted, por ejemplo, o sea, Gracias. está súper bonito, ordenado y aquí cuenta la historia, ¿verdad? De cómo usted fue evolucionando y sí, esas serían las recomendaciones, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Permítame, solo quiero por acá mandar un mensaje, permítame, solo quiero mandar un mensaje que vamos a iniciar 10 minutos antes, permítame, o 10 minutos después. Bueno, como les decía, ¿verdad? Ahorita voy a volver a proyectar, ¿verdad? Solo estaba aquí solucionando aquí un mensaje, ¿verdad? Que la clase va a terminar como se conectaron tarde los compañeros, ¿verdad? Tengo que reponer los minutos. Pero bueno, entonces, volviendo aquí al punto de la compañera, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿verdad? Hagan conciencia, tengan discernimiento, que si ustedes quieren evolucionar, ¿sí? Si ustedes quieren crear o que los miren con otros ojos, sus clientes, sus compradores, hagan lo posible, lo más posible de invertir, ¿sí? ¿Por qué van a invertir? Para que su página se mire todavía más profesional. No le estoy diciendo que no es profesional, sino que cambiar la percepción de las personas. Entonces, las personas como lo perciban a usted lo van a tratar, ¿verdad? ¿Sí? Pero recuerden que, o sea, no tienen que tampoco mentir, ¿verdad? Con su estilo, con su estrategia de comunicación. Entonces, hagan siempre, o sea, ahorren, ¿verdad? Lo que, por ejemplo, lo que van a comprar, por ejemplo, a veces uno tiene que limitarse a comprar ropa, comprar zapatos, comprar cosas innecesarias y dice, bueno, le voy a invertir a mi negocio porque el negocio, pues recuerden, vea, que el negocio, ¿verdad? O sea, le puede ayudar y, o sea, le va a aumentar las ventas, pero, como les digo, a veces es de tener una fe. Pero tampoco solo es de tener fe, ¿verdad? Ni creencias, es de tener información para hacer negocios, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, enamórense de un nicho de mercado, enamórense de un problema, de una necesidad, de un deseo del mercado, y si usted ayuda a las personas le van a devolver el favor, ¿sí? ¿A qué me refiero? Es que ayudar a nuestra comunidad, ayudar a nuestros clientes a ser mejores, por ejemplo, a mí me pasó el caso, ¿verdad? Andaba este domingo pasado, ¿verdad? Allá en Santa Tecla, ¿verdad? Y a las 8 de la mañana, ¿verdad? 9 de la mañana, no hallaba dónde sacar una copia, ¿verdad? Un documento. Y me cobraron $1 por cada página. Y el precio de equilibrio de mercado es 50 centavos lo más, incluso. O sea, para mí fue como, bueno, pues, o sea, tuve que hacer, o sea, tuve que hacer conciencia y dije, bueno, o sea, nadie me, o sea, en ningún lugar estaba abierto, pero que le cobren $1 por una página en blanco y negro, les digo que eso
Para mí es una inconsciencia, ¿sí? Porque la ley de oferta y demanda dice que, pues, si un producto es, hay bastante de un producto, pero como no había otra opción, entonces, y yo tengo que hacer conciencia en esos temas, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Acá lo importante es hacer una reingeniería, ¿sí? Cambiar la estrategia de comunicación, entonces. Y aparte, ¿verdad? Otro punto importante que incluso lo pueden anotar, que al hacer negocios no se confíen solo en lo digital, ¿sí? Las herramientas tradicionales, ¿verdad? O la estrategia tradicional no ha pasado de moda. ¿A qué me refiero? La base de los negocios digitales, los negocios tradicionales, los negocios físicos es la comunicación, la confianza, las buenas relaciones interpersonales, y si nosotros le apostamos lo digital, apuéstenle también a la parte física, a hacer reuniones también, ¿verdad? No solo por Zoom, ¿verdad? ¿Sí? Sino que esto les va a ayudar a ustedes, a así como decía Warren Buffett, un inversionista, no ponga los huevos en difer no ponga los huevos en la misma canasta. Entonces, la estrategia es en varias, o sea, estén probando varios canales de comunicación, varios canales de negociación en diferentes espacios, o sea, asociándose o buscando networking, buscando reuniones, entonces, y no descuiden las variables, ¿sí? Lo digital, recuerden que es complementario a lo físico, ¿sí? Pero hay negocios, ¿verdad?, que son a veces bastante así rebuscados, que son los que dan dinero, ¿sí? Hay negocios que, o sea, se pueden escalar rápido, ¿sí? Entonces, ustedes siempre háganse esa pregunta. ¿Mi negocio lo puedo replicar para vender a 100 personas al mismo tiempo, a 25, a 50, a 100, a 200, a 500, a 1000? Entonces, háganse esa pregunta, ¿sí? Entonces, ahí está la clave, ¿sí? Si usted quiere resultados extraordinarios, tiene que pensar como una persona extraordinaria. ¿Quiere pensamientos de calidad, de primera? No tiene que pensar como un pensamiento básico, sino que un pensamiento distinto a los demás, ¿sí? Me compartía, ¿quién más me compartía su Instagram? Calagos Shop. Ok. Calagos Shop, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedo activar el micrófono, compañero? ¿Es este, compañera? ¿O es otro? El primero. Ah, perdón. Vamos a ver. Vaya, dice, descubre el estilo que te define en Calagos. ¿Qué es Calagos, compañera? No sé si puede activar su micrófono o me lo dice por el chat, porfa. ¿Qué sería Calagos? Ah, belleza, pero ¿en qué? O sea, ¿en qué idioma o en qué cultura, más o menos? Es que es una palabra nueva, ¿verdad? Solo le consulto para conocer un poco la historia o la casuística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la recomendación, ¿verdad? Como se las mencionaba a los compañeros, vamos a analizar, ¿verdad? Permítanme. Vamos a analizar, entonces, si usted visualiza, ¿verdad? El logo, no es que esté malo, sino que se puede ver mejor, ¿sí? Por ejemplo, siempre pónganse en los zapatos de su cliente, de las personas que los van a ver, a percibir, y traten de decir, bueno, ¿qué percibe la gente? ¿Sí? Al ver ese logo, ¿es un ramo de flores? ¿Es un planeta? ¿Es Centroamérica? Entonces, yo tengo que transmitir un concepto sólido, ¿sí? ¿Es una flor de loto? El concepto, ¿sí? Entonces, yo quizás la primera recomendación es que pueda ver o estudia la posibilidad de hacer una reingeniería de el logo. ¿Por qué? Porque en el logo, ¿verdad? Yo ahorita pues no logro comprender, ¿verdad? Y le soy muy sincero, ¿verdad? Y muy franco, no logro comprender un poquito el concepto. O sea, las letras, o sea, no sé, no me dan como, o sea, o tal vez no conozco la historia detrás del logo para comprenderlo mejor, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver la arquitectura visual, por ejemplo, acá.
Voy a agregar, ¿verdad? Como las secciones, ¿verdad? De lo que tiene, ¿verdad? De productos acá, donde dice nuevo. Aquí puede agregar más secciones, ¿verdad? Sí. Y si usted visualiza a la paleta de colores, me encanta. Me encanta el color, ¿verdad? Este color, estos colores, ¿verdad? Están súper bonitos, ¿sí? Entonces acá pues está como una tipo de animación, ¿verdad? Sí. Se mira súper chivísimo. Acá, por ejemplo, vamos a ver. La parte, este es como un tipo video, ¿verdad? Este es súper chivo, eso es la estrategia de los espejos. Y se mira dinámico, ¿sí? Entonces, yo lo que haría es que contrataría un freelance, haría una reingeniería del logo para que se mire mejor. No le estoy diciendo ni estoy demeritando su esfuerzo, ¿verdad? Sino que le estoy diciendo que se puede mejorar, potenciar y la marca igual, los pósters, ¿verdad? ¿Sí? Los pósters, ¿verdad? Le dan como otra vistosidad también. Combine videos, 50%, y también la estrategia de póster, ¿ok? Entonces, esas serían quizás las recomendaciones. No sé si tiene alguna pregunta, compañera. ¿Me la puede hacer saber por el chat? Ok. Vamos a ver, dice. Ok. Entonces, esas serían las sugerencias. Como les digo, la idea es que usted se mire o compárese con una marca que admira, ¿sí? De otro país. Y los diseñadores van a tratar la manera de replicarle esa arquitectura visual, replicarle la paleta de colores, replicarle ese orden, ¿sí? Entonces, recuerden que la percepción le va a ayudar a mejorar si la gente dice, había un video de un amigo que decía, si la percepción es grande, el precio va a ser grande también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a veces nosotros vendemos porque no logramos desarrollar la percepción de calidad, ¿sí? Si usted ve una marca, vamos a ver, por ejemplo, Gucci, vamos a ver. Entonces, ellos tienen producto de calidad y producto básico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si usted visualiza la percepción que tienen ellos, o sea, se mira que es, o sea, solo gente, o sea, que tiene bastante poder adquisitivo, ¿verdad? Y no les digo que. Entonces, la marca, la gente como lo percibe tanto de calidad, la gente dice, wow, yo pago $50 por esta prenda, por este outfit, ¿sí? Y si usted visualiza, ¿verdad? Da un sentido de pertenencia bien distinto. Mire, son los artistas, ¿verdad? ¿Sí? Y no le estoy diciendo con esto, ¿verdad? Que contraten artistas, sino que denle más calidad y una percepción grande para que las personas lo cataloguen y lo evalúen, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Y visualicen, miren, ahí o sea, miren la iluminación, las letras, ¿verdad? Miren cómo van como tipo en agua, ¿verdad? ¿Sí? Y el fondo un poquito gris, y eso le da otra percepción, ¿sí? Vamos a ver por acá, permítanme, voy a desconectar esto. Ok, entonces con esto ya casi vamos finalizando, ¿verdad? Estamos reponiendo los minutos, ¿verdad? Que nos tardamos en lo que es acá al iniciar la sesión. Y compañera Verónica, dígame, ¿qué aprendizaje cree que se puede replicar con lo que hemos abordado el día de ahora en el emprendimiento de negocio? Creo que es importante, si ya tenemos un emprendimiento, si lo tenemos, evaluar nuestra técnica o lo que estamos utilizando para llegar a los posibles clientes. Y si estamos en camino de llevar a la realidad una idea, analizar si necesitamos un manual de marca, que necesitamos Sí. nuestra huella para poder lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Y también que al inicio, de evaluar nuestros costos, quizás igual sea una parte en la que vamos aprendiendo, porque no es algo Sí. en lo que estemos acostumbrados a trabajar, saber cuál puede ser nuestro presupuesto, si en cada caso no es suficiente para pagarle a una persona especializada en diseño, pues iniciar nosotros utilizando Canva u otra herramienta que sea similar, que nos permita mostrar nuestros productos. Correcto. Excelente. Bueno, con eso finalizamos la sesión. Recuerden que la idea de esta clase es darle una demostración para que mire que se pueden hacer las cosas, ¿sí? Y aparte, pues pueden ir tomando nota de los fundamentos que son súper, súper importantes para hacer el contenido en las Instagram Stories, ¿sí? Así que nos vemos mañana en otra interesante clase y que tengan una bonita noche y muchas bendiciones. Nos vemos.
Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.